Lo puedo ver. Bueno, mis amores, hoy es día. ¿Qué día es hoy? Alguien que me diga, ¿qué día es hoy? Martes. Miércoles. Desde el 2020. 21 del 2021. Entonces estamos en el mes de agosto y hoy es 11 de agosto. Y el día es miércoles, ¿verdad? Hoy es día miércoles. Muy bien. Y vamos a iniciar trabajando con el curso de matemática. Entonces necesito que por favor usted saque su libro de matemática y vamos a trabajar. Nueve. Es uno. Página 108. Lo demás. ¿Cómo? Página 11 y un 8. 118. No, 119. Es un 1 y un 9. Ya tiene la página. Y yo ya, señor. Vamos a trabajar la página 119. Y se recuerdan de que estábamos trabajando básica de solución de situaciones con adición y sustracción. Adición quiere decir que vamos a trabajar con sumas y sustracción quiere decir que vamos a trabajar con resta. A eso nos referimos. Entonces, ahorita les voy a presentar mi pantalla. Sí me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí. Muy bien. Esta página vamos a trabajar. 119. Lo voy a escribir. Permítanme. ¿Sí ven todavía lo que estoy presentando? Sí. Bien, vamos a trabajar la página 119. 119. Uno. Uno. ¿Y qué más? Uno y un uno y un... Nueve. Y un nueve. 119. Esta es la página que vamos a trabajar. 119. Hola, señor. Página 119. Hola, mi amor. Buenos días. Vamos a trabajar el libro de matemática. Muy bien, ya tiene la página, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar situaciones, esta solución de situaciones con adición y sustracción. Muy bien. También le podemos llamar problemas matemáticos.
Quiere decir que le vamos a adición o sustracción, yo tengo que analizar mi problema. Tengo que leer de primero para poder saber si es una adición o si es una sustracción para poder resolverlo. Muy bien. Cuando hablamos acerca de adición, nos estamos refiriendo que nosotros vamos a ir agregando, ¿entienden? Vamos a ir sumando. Y ustedes saben de que el signo de la adición es como una cruz. Este es el signo de la adición. Y cuando nosotros veamos una operación y tiene este signo, nos indica que nosotros vamos a sumar, porque este signo se llama signo más. Y entonces nos dice que nosotros vamos a ir agregando. Entonces, el signo de la adición es esta cruz que ustedes observan aquí. La voy a volver a hacer. Entonces, cuando hablamos de sustracción, estamos hablando seña se trabó. Seña se trabó. Señor, se está trabando. Señor, tiene su micrófono apagado. Sí, lo siento. Bueno, sí, sí me pueden escuchar, ¿verdad? Entonces voy a necesitar de que apaguemos todos la cámara, porque tengo problemas otra vez con el internet. Entonces apaguemos la cámara, ¿está bien? Y prestan atención porque yo voy a estar lanzando preguntas. Voy a volver a compartir mi pantalla. Y me dicen si ven o no ven lo que yo estoy presentando.
seña para apagarse, esa tiene una... ¿Ah? Así, sellada. ¿Lo que tengo en la pantalla? No. Yo solo estoy explicando. Ustedes ahorita todavía no van a escribir nada. Solo me van a prestar atención. Recuerden de que voy a estar lanzando preguntas y esa va a ser su asistencia. Si no responde, le pongo una X. Entonces les explicaba de que estamos trabajando con la solución de situaciones con adición y sustracción. Aquí nos presenta lo que son dos problemas matemáticos y nosotros le tenemos que dar una solución. Pero para poder nosotros realizar estos problemas matemáticos, de primero nosotros tenemos que analizar el... El signo de la adición es el que ustedes observan aquí. Apaguen el micrófono. Y este, el signo de la adición, ese signo más, es como una cruz. Y este signo nos indica que nosotros vamos a agregar o vamos a sumar. Esto es lo que nos indica este signo. Entonces, este es el signo de la adición. Y la adición quiere decir que nosotros vamos a... signo más. Y también tenemos el signo de la sustracción. Y recordemos que la sustracción nos indica que nosotros tenemos que quitar, eliminar o desaparecer. Este signo, eso es lo que nos indica, que nosotros tenemos que quitar. Entonces, cuando nosotros veamos una operación y tiene una rayita, nos indica que nosotros vamos a quitar. ¿Está bien? O vamos a eliminar. Entonces, aquí tengo el signo de la adición y tengo el signo de la sustracción. Ahora le voy a preguntar a Andrea. Andrea, ¿cuál de estos dos signos es el signo de la adición? Donde hay una T. Dos, ¿verdad? Muy bien, mi amor. Entonces, este signo es el signo de la adición y nos dice que nosotros vamos a ir sumando. Este es el signo más. Ahora le voy a preguntar a Edgar. Encienda mi micrófono, Edgar. ¿Cuál de los dos signos es signo de la sustracción? ¿Cuál de estos dos signos es el signo de la sustracción? El menos. ¿La cruz o la rayita? El menos, la rayita. ¿Cuál es el signo? ¿Pero la cómo rayita está representado? ¿Con una rayita? Con una rayita. Muy bien. Entonces, yo quiero que les quede claro. O sea, cuando ustedes vean un signo, porque hay signos que nos dicen que nosotros vamos a ir agregando y hay signos que nos dicen que nosotros vamos a ir quitando. Entonces, el signo de la adición es este, la cruz, o es la T, ¿verdad? Este es el signo de la adición. Dice que nosotros vamos a ir agregando, vamos a ir quitando o vamos a ir eliminando. Muy bien, entonces tenemos dos problemas matemáticos. Luego tengo que ver cuál de los signos más o el signo menos. Entonces, ustedes no van a escribir nada ahorita. Ahorita solo vamos a leer el problema. ¿Quién quiere leer el primer problema? Alguien que me diga que quiere leer el primer problema. ¿Quién quiere leer el primer problema? Va, lea, lea, mi amor. Y todos vamos, escuchen, todos vamos a analizar si es una adición o es... En una celebración... Una Empecemos, mi amor. En una celebración se repartieron 82 helados. Los niños y las niñas se comieron 16 helados. 66 helados. Helados. ¿Cuántos helados quedaron? Muy bien, mi amor. Entonces, ustedes pueden observar que su compañero... Vean, chicos, estaba confundida con la diapositiva.
es donde están las canicas. Es la primera que vamos a realizar. Yo estaba en la otra diapositiva. Entonces vamos a problema. Es el numeral suelma, otro problema matemático. Entonces leamos, Ian. Alonso tenía... Alonso, 42, pero ese hermano le regaló 22 más 4, 12. 12 más. ¿Cuántos? 5 tiene en total. Muy bien, entonces ahorita vamos a resolver la solución de situaciones y vamos a verificar si es una adición o si es una sustracción. Entonces voy a colocar los signos para que ustedes no se confundan. Permítanme, chicos. Necesito que tengan su lápiz. El signo de la adición es una T, o es una cruz. Y el signo de la sustracción es una rayita, y lo voy a hacer con color, vamos a ver, amarillo. Entonces ya sabemos que estos dos signos son los que vamos a utilizar, pero primero vamos a analizar nuestro problema. Signo de adición y signo de sustracción. Muy bien, y voy a leer y nosotros lo que tenemos que hacer es que vamos a analizar, vamos a ver si es una adición o si es una sustracción. Cinco. Yo no sé si lo conozco así como cinco, bueno, yo lo conozco como canicas. ¿Cómo lo conocen ustedes? Que alguien me diga. Canica, bueno, yo también os digo. Alonso tenía 42 cinco, o sea, nos estamos refiriendo de esto, de estas dos rueditas. Entonces, Alonso tenía 42 cinco, pero su hermano le regaló 12 más. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos cinco tiene en total? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aquí realizo adición o sustracción? Adición. Dice que Alonso tenía, aquí vemos que lo que nos está diciendo es que Alonso tiene 42 canicas, o sea, él tenía 42 canicas, pero su hermano llegó a su casa y le regaló 12 más, o sea que él tenía su recipiente de canicas, pero vino su hermano y le dio otras 12 más. Entonces, recordemos que la adición quiere decir que vamos a ir agregando. Entonces, aquí es una adición. Aquí vamos a realizar lo que es una adición. Y el signo de la adición es la cruz. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Con mi lápiz voy a colocar el signo aquí. Coloquen el signo. Con su lápiz. Muy bien. Ahora vamos a colocar 42. Este 42 va a ir en mi tabla de valores. Y entonces aquí voy a escribir el 4 y en el otro lado voy a escribir el 2. Ahora busco el otro número. Y aquí tengo el 12. Y el 12 lo coloco abajo, ¿verdad? Pongo el 1 aquí y el 2 de este lado. Solo eso es lo que tiene que escribir en la tabla de valores, solo esto. 42, 12 y el signo más. Lo demás no lo tienen que hacer. Me dicen cuando ya, chicos... Ya, señor. Muy bien, entonces vamos a realizar lo que es una adición.
Y recordemos, chicos, que de primero tenemos que realizar la columna de las unidades y después hacemos la columna de las decenas. Permítanme, chicos, porque alguien se quiere conectar. Ahí está. Muy bien. Realizar la adición de la columna de las unidades. Y me indica que yo voy a sumar. Lo vamos a hacer con los dedos. Tienen deditos, ¿verdad? En las manos. Entonces vamos a sumar con los dedos. Y colocamos dos deditos, más. Vamos a utilizar nuestros dedos. 2 más 2. ¿Cuánto es? Con sus dedos. Si tiene su hoja, también utiliza. Muy bien. Gracias, mis amores. Entonces, mi resultado es 4. Y entonces, ¿dónde voy a colocar el 4? ¿En decenas o en unidades? Unidades. Unidades. Que me ayude. ¿Dónde lo realizo? Excelente, entonces voy a colocar aquí el número 4. Unidades. Gracias, mi amor, número 4. Muy bien, recuerden que cuando nosotros no tenemos abajo, lo podemos dedos, podemos sumar con los dedos, con los crachones, con palitos, con maíz, con lo que tengamos. Si usted tiene su abaco cerca, sáquelo, ¿sí? Y también puede sumar con su abaco. Lo primero que realicé fue las unidades, la columna de unidades. Ahora me toca decenas y digo, 4 deditos, chicos, 4 deditos, más un dedito, ¿cuánto es? 5. El número 5. El número 5, vamos a colocar aquí el número 5. Muy bien, entonces, en total, Alonso tiene, ¿cuántas canicas tiene en total? Tiene 54 canicas, eso es lo que tiene Alonso, ¿verdad? Quiero decirles que el signo, nosotros miramos aquí el signo más y el signo menos, ¿verdad? Signo más y signo menos, y eso nos va a realizar para poder ver hacer nuestras operaciones en matemática. Entonces aquí dice, ¿cuántos 5 tiene en total Alonso? Y entonces aquí nosotros sumamos, realizamos la adición y formamos el número 54. Entonces yo necesito que en este espacio que usted tiene aquí, coloque el número 54, 54, y vamos a escribir 5. A ver, escriban 54, el número 54. Ya, señor. El número 53. Ahora vamos a escribir la C de casa. Dejamos un espacio y escribimos la C y la I. Escriban la C y la I en el espacio que tienen. Luego vamos a escribir la N. Luego la C y la O. Y por último la S. Y entonces dice 54 5. Eso es lo que tiene en total Alonso, 54 5. ¿Ya lo hicieron? Esto lo tienen que escribir en su libro. Ya. 54, 5. Muy bien, entonces recuerden que cuando tengamos alguna situación de primero tenemos que analizar, tenemos que
esperar que la persona lo lea o leer yo mi problema, analizarlo y verificar si se realiza una adición o si se hace una sustracción. Muy bien. Recuerden que el número que tengo aquí se llama 54. A ver, Edgar, ¿cómo se llama este número? 54. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Luis Ángel que me ayude a leer el segundo problema que tenemos y que necesitamos resolverlo. La abuela hizo 48 galletas y la tía Marta compró 34 más. ¿Cuántas galletas tiene en total? Gracias, mi amor. Bueno, voy a volver a leer otra vez el problema que tengo aquí y voy a preguntar, ustedes tienen que analizar lo que yo voy a ir leyendo y me dicen si es una adición o si es una sustracción. Y dice, la abuela hizo 48 galletas. Voy a encerrar el número 48. Para los chicos que no saben cómo se llama este número, es el 48. Entonces dice, la abuela hizo 48 galletas. Y la tía Marta compró 34 más. Estoy encerrando los números que me van a servir. Esto ustedes no lo van a hacer. Encerrar no lo van a hacer. Solo van a escuchar ahorita. Entonces dice, la abuela hizo 40. Edgar, ¿puede apagar el micrófono? La abuela hizo 48 galletas y la tía Marta compró 34 más. Ahora la pregunta es, este es un signo de interrogación y nos sirve para hacer preguntas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas galletas tiene en total? La abuela hizo 48, pero la tía Marta compró 34. Entonces, ahora queremos saber cuántas galletas tienen en total. Edgar, ¿qué es lo que se realiza? ¿Adición o sustracción? 72. ¿Qué es lo que se realiza? Adición. Vamos a una adición, una adición, porque aquí nos está diciendo que la abuelita, no es una sustracción, mi amor, es una adición. Escuche bien, la abuela hizo 48 galletas, bueno, su abuelita hizo 48 galletas, y la tía Marta compró 34 más, o sea, 34 galletas. Ahora la pregunta es, ¿cuántas galletas tienen en total la abuela y la tía? Si juntan sus galletas, ¿cuánto tienen en total? Entonces aquí se realiza una adición, porque aquí agregamos, o sea, tenía 48 galletas, pero la tía Marta llevó 34 galletas, llevó 34 galletas más. Entonces aquí fue agregando galletas. Entonces aquí se realiza lo que es la adición, se realiza una adición y para eso voy a utilizar mi signo más. Entonces aquí vamos a colocar el signo más. Signo más, porque es una adición. Y le voy a preguntar a Guadalupe, ¿cuál es el nombre de este número? El 4 y el 8. ¿Guadalupe? Sí. Es el número 48. Entonces el número 48 lo vamos a colocar en la tabla de valores. Y lo voy a ordenar, ¿verdad? Coloco aquí el 4. Y a la par el 8. Y aquí tenemos el número 34. Entonces lo vamos a colocar abajo, el número 34. Número 34. Lo tienen que hacer con lápiz y con números bonitos. A mí me cuesta un poquito hacer los números aquí,
pero usted sabe que usted lo tiene que hacer bien. Bonito. Y vamos a realizar lo que es la adición. Vamos a sumar. Y recordemos de que primero iniciamos con la columna de unidades y de último hacemos las decenas. Yo voy a dibujar en el espacio que tengo aquí. Ustedes no van a dibujar. No van a dibujar. Solo van a colocar estos números en la tabla de valores. Nada más. Y los dibujos que yo voy a realizar, ustedes no lo van a hacer. Vamos a empezar a sumar las unidades. O sea, vamos a empezar a realizar esta adición. Y recuerden que la adición nos dice que nosotros tenemos que sumar, tenemos que ir agregando. Bueno, 8 galletas. Voy a dibujar aquí 8 círculos. Vamos a hacer como que son galletas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3 y 4. Ahora le voy a pedir a Diego que me cuente cuántos círculos tengo aquí en total. Cuénteme, amor. 12. Muy bien, tenemos 12. Entonces, yo coloqué aquí 8 galletas o 8 círculos y aquí 4, porque aquí me está indicando la columna de unidad. 8 más 4, son 12. Aquí tengo en total 12 galletitas. ¿Qué es lo que hago? A mí me salieron dos números, ¿verdad? Me salió, aquí tiene dos números. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo el 12 no lo puedo colocar en un solo cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que hago? El 1 lo subo aquí arriba. Coloquen el 1 chiquito aquí. El 1, coloquen el 1. Y el 2 va a ir en la columna de unidades, el 2. Cuando a mí me salen dos cantidades, no puedo colocar las dos cantidades aquí porque no es correcto. Entonces lo que hago es colocar el 1 en la otra columna y el 2 aquí. Aquí donde les estoy mostrando. ¿Ya lo hicieron? Ya, señor. Dice lo que es la columna de unidades. Ahora me toca las decenas. Y entonces digo, el número chiquito, ¿cómo se llama, Guadalupe? ¿Cómo se llama el número chiquito? 1. Que tengo aquí. 1. Entonces coloco una galleta. Muy bien. Más el otro número, ¿cómo se llama, Guadalupe? El que está abajo. 4. Coloco 4 galletas. 1, 2, 3 y 4. ¿Y el número que está abajo? 3. ¿Cómo se llama? 3. Entonces, recuerden que las columnas se tienen que sumar. Aquí, digamos, tenemos 3 números. 1, 2 y 3. Y estos 3 números se tienen que sumar. Entonces, Guadalupe, vamos a contar cuántos círculos los tenemos. 8. Muy bien. ¿Y qué es lo que hago con el 8, Guadalupe? ¿Dónde lo voy a colocar? En decenas. En decenas. Entonces voy a colocar aquí el número 8. Y tengo 82. Este número se lee 82. Eso lo tienen que hacer en su libro, mis amores. Presten atención para que se nos quede. Recuerden que esta semana estamos terminando lo que son contenidos. La otra semana iniciamos con exámenes. Entonces van a venir problemas matemáticos que nosotros tenemos que ir resolviendo. Ahora en escribir cuántas galletas hay en total. Entonces vamos a escribir 82
32. Escriban el número 82. Aquí se los estoy presentando. 82. Escribieron el número 82, ¿verdad? Ahora dejan un espacio y escriben GA. GA. Doble L. Y. GA. Y. Copien lo que yo les estoy mostrando aquí, chicos. Galle, ahora la T de tomate, ta. Escriban ta y luego, por último, escriben la S. Galletas, 82 galletas. Voy a volver a escribirlo. Escribieron el número 82 y ahora vamos a escribir ga, ye, tas, galletas. ¿Alguien se quedó? ¿Nadie se quedó? ¿Alguien va atrasado todavía para que lo espere? Que encienda el micrófono y me diga que va atrasado, que lo espere. ¿Todos vamos bien? Sí. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a resolver los otros ejercicios que observamos ahí. ¿Qué pasó? Eso de los helados. Sí, señor. Está bien, ¿quiere leerlo? Sí. Bueno, ¿alguien me estaba hablando aparte de Guadalupe? Creo que Milton me estaba hablando. Señor, yo no he escribido. ¿Cuál no ha hecho? ¿Número uno o número dos? Número dos. Vale, entonces por favor escribamos 40. Copia lo que está aquí y esto. Vamos a esperar un ratito a Milton porque no ha terminado. Entonces, mis amores, mientras Milton termina, quiero decirles que en las situaciones o en la solución de situaciones con adición y sustracción, para poder solucionar estos problemas, primero debemos de leer y analizar la información del problema que nosotros tenemos para poder saber si se va a realizar una adición o si se va a realizar una sustracción. Ya, señor. Bueno, vamos a trabajar el otro problema matemático. Y de primero, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? De primero voy a leer y analizar la información del problema para determinar qué operación tengo que realizar. Bueno, recuerden que este es el signo, la cruz es el signo de la adición. Y este es el signo de la sustracción, ¿verdad? Bueno, entonces, le voy a pedir a Guadalupe que lea este problema que tenemos. Bueno, en una celebración se repartió 82 helados. Los niños y las niñas se comieron 76 helados. ¿Cuántos helados quedaron? Muy bien, voy a volver a leer lo que ahorita acaba de leer su compañera Guadalupe. Y dice, ahorita nosotros vamos a analizar. Yo leo y ustedes van a ir analizando qué es lo que se realiza, si es adición o si es sustracción. Y entonces dice, en una celebración se repartieron 82 helados. Los niños y las niñas se comieron 76 helados. O sea, que aquí me está diciendo que había 82 helados. Pero niñas y niños se comieron 76 helados. Ahora la pregunta es, estos se llaman signos de interrogación, ¿verdad? Y la pregunta es,
¿Cuántos helados quedaron? Ahora, ¿qué creen ustedes que voy a realizar aquí? ¿Adición o sustracción? Sustracción. Sustracción. Muy bien. Entonces, aquí voy a realizar una operación y la operación que yo voy a realizar es una sustracción. Entonces, lo primero que hago es colocar el signo menos, o sea, la rayita. Vamos a colocar la rayita, chicos. Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Entonces, ahora voy a buscar mi primer número. Ahora sí, necesito que por favor saquen su crayón rojo. Y voy a buscar números. Busco el 82 y lo encierro en un círculo. ¿Qué crayón, señor? Con color rojo. Crayón rojo, lo voy a encerrar en un círculo. Bueno. Número 82 y número 76, lo encierro en un círculo con crayón rojo. Ya, señor. Muy bien, entonces los números que encerré los voy a colocar en mi operación. Entonces, voy a tomar mi lápiz y escribo mi primer número, 82. Y lo voy a escribir aquí, 82. Luego el otro número lo coloco abajo y voy a colocar el número 76. 76. Me avisa cuando ya terminen, chicos. Muy bien, ¿ya? De primero realizo en una adición y en una sustracción, de primero tengo que realizar siempre las unidades. Siempre las unidades tengo que realizar. Entonces aquí digo, dos helados. Imagínense ustedes, yo tengo dos helados y viene Guadalupe y me quita seis. ¿Será que ella me va a poder quitar seis? Si yo solo tengo dos helados, ¿se puede o no se puede? No. No se puede. No. Entonces, ¿qué es lo que hago, chicos? ¿Qué es lo que hago? Bueno, voy a explicar aquí. El número de arriba me indica cuántos helados yo tengo. Y aquí dice dos. Y dice que Guadalupe me va a quitar seis, pero ella no me puede quitar seis porque yo solo tengo dos, entonces no se puede realizar esta sustracción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Veo que este número de arriba es pequeño y este es grande, entonces no puedo realizarlo. Entonces, lo que hago es prestarle a mi amigo que está a la par y yo le digo, 8, ¿será que me puedes prestar un 1? Y el 8, como es mi amigo, me va a prestar. ¿Y cuánto me va a prestar? 1. 1. Entonces voy a colocar aquí el 1 y lo encierro en un círculo. Háganlo con lápiz. Bueno, entonces el 8 ya le prestó al 2. Y entonces el 2 ya no se queda como 2, porque ya le prestaron un 1. Si yo uno, el 1. Ahora 3. Se quedó 3. ¿Cómo así? No les entiendo. El 2 se quedó en 3. No. Estamos mal ahí. Estamos mal ahí, chicos. Aquí lo que vamos a realizar es que vamos a unir el 1 y el 2. Y el 1 y el 2 forman el número 12. 12. 12. O sea que miren, no pueden confundir
la adición con la sustracción, o sea, se hacen diferentes procesos. En una se va a sumar y en otra se va a restar. Entonces, digamos que aquí no vamos a sumar, ¿no?, sino que vamos a unir el 1 y el 2. Y vamos a ver... Está bien, mi amor. Entonces, aquí tengo el 1 y el 2, y el 1 y el 2 forman el número 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar 12 lados. Bueno, aquí voy a dibujar unos helados. Ustedes no lo van a hacer. Uno, así lo voy a hacer. Dos, bueno, parecen círculos, ¿verdad? Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Vamos a suponer que estos son helados. Voy a poner aquí su palito. Bueno, entonces yo tengo ahora 12 helados. ¿Por qué? Porque el 8, mi amigo me prestó un 1. Y entonces el 1 y el 2 forman la cantidad 12. Bueno, aquí tengo 12 helados. Muy bien. 12 menos 6. Ahora tengo que eliminar 6. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a anular 6. Voy a colocar una X. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ella me quitó 6. Ahora aquí ya están anulados estos 6. Ahora, ¿cuántos me quedaron? Cuenten cuántos me quedaron. 6. 6. 6. Muy bien, entonces el número 6 lo voy a colocar aquí. 6. Coloquen el número 6. Muy bien, ahora ya terminé de realizar las unidades, ahora voy a realizar las decenas. Entonces, ¿se recuerdan que el 8 es amigo del 2? Entonces el 2 le prestó un 1, entonces él ya no se va a quedar en valor de 8, sino que se va a quedar ¿en qué valor, chicos? En valor, ¿en valor de 7. En valor de 7. ¿Por qué en valor de 7? Porque él prestó un 1, y entonces se dice... 7 helados. Yo tenía 7 helados. Menos, y vino Guadalupe y me quitó los 7. ¿Cuántos me quedó a mí? Yo tenía 7 helados. Pero vino Guadalupe y me quitó los 7 helados. ¿Cuántos me quedaron a mí? ¿Cuántos me quedaron? Cero. Cero. Entonces vamos a colocar aquí el número 0. No. ¿Qué pasó? Voy a ir al baño. Va, mi amor, vaya. Y vamos a escribir el 0. Ya no borra esto. Entonces vamos a escribir el 0. Bueno, no me salió el cero. Bueno, ¿ya lo hicieron? El número 0. Muy bien, entonces dice, en una celebración se repartieron 82 helados. Los niños y las niñas se comieron 76 helados. ¿Cuántos helados quedaron? Y quedaron solo 6 helados. Entonces, vamos a escribir en el recuadro. Solo voy a borrar algo, chicos, permítanme. Y se va a borrar esto. Vamos a escribir aquí 6. Ya se los voy a poner en negrita por aquí.
Entonces vamos a escribir el número 6. Escriban 6. Y vamos a escribir con H, lado. La 2. Helados. La 2. Helados. 6 helados quedaron. ¿Ya lo hicieron? Sí, sí. Muy bien, ahora vamos a realizar el último problema. Pero de que todos estén escribiendo, si no se van a atrasar. Todos tienen que estar escribiendo. 6 helados. Muy bien, ahora le voy a pedir, vamos a ver, a Diego, que intente leer este problema. Si no lo hace bien, no importa, yo lo voy a ir ayudando. Entonces vamos leyendo este problema, el segundo problema. ¿Ya todos terminaron esta operación de los helados? ¿O hay alguien que se quedó para que lo espere? Ya lo hice. Muy bien, recuerden que es con letra bonita. Recuerden que ustedes son niños bonitos, entonces su letra tiene que ser bonita. Ahora vamos a leer Diego. En un estuche hay 44 marcadores. Y 16 crayones. Ahora le damos aquí. ¿Cuántos marcadores hay más que crayones? Hay más que crayones. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Camila que vuelva a leer el problema. Leamos este problema. En un estuche hay... En un estuche hay... 44. 44 más... marcador y 16 crayones. ¿Cuántos marcadores hay más que crayón? ¿Qué crayones? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar ahorita? Vamos a ver los números. Y con crayón rojo van a encerrar ustedes los números que hay en el problema. Entonces aquí colocamos 44. Y vamos a colocar 16. Encerrémoslo, por favor. ¿Ya lo encerraron? Ya, señor. Bien, señor. Muy bien, ahora vamos a ver qué tipo de operación es. Entonces, voy a colocar aquí. Ahora vamos a trabajar con lápiz. Todos con su lápiz. Entonces, aquí, en un estuche hay 44 marcadores. Entonces, los 44 marcadores los vamos a colocar aquí. 44. Y 16 crayones lo vamos a colocar aquí abajo. 16. Muy bien, entonces dice, en un estuche hay 44 marcadores. Y 16 crayones. Ahora la pregunta es, ¿cuántos marcadores hay más que crayones? ¿Qué creen ustedes que es?
una adición o una sustracción. Nosotros queremos averiguar cuántos crayones hay, cuántos marcadores hay, perdón, cuántos marcadores hay más que crayones. ¿Qué creen ustedes que realizamos aquí? Aquí vamos a realizar lo que es una red. Una sustracción. ¿Qué fue lo que me dijo Diego? Gracias, mi amor. Muy bien, es una sustracción. ¿Cuál es el signo de la sustracción? Es una rayita. Entonces escribamos el signo de la sustracción aquí. Signo de la sustracción. Ahora voy a empezar a realizar mi columna de unidades. Y entonces, aquí yo no puedo hacer lo que es la sustracción, no puedo restar, porque este número es chiquito y este es grande, entonces no se puede. Entonces lo que hago es prestarle al número que está a la par, y le digo al 4 que si me puede prestar un 1, y me dice que sí, ¿verdad? Entonces coloco aquí el 1 con lápiz, y lo encierro en un círculo. El 1 y lo encierro en un círculo. Ahora voy a colocar 14 palitos, porque el 1 y el 4 forman el número 14. Eso lo voy a hacer bien mi círculo. Ahí está. Entonces voy a colocar 14 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí tengo lo que son 14 palitos. Ahora, ¿cuántos voy a eliminar, Diego? ¡Seis! ¿Qué número es este? Seis. Entonces voy a eliminar seis palitos. Voy a borrar seis palitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora Diego, cuente cuántos palitos quedaron. Ocho. Muy bien, entonces mi respuesta es el número 8. Coloquen el número 8, por favor. 8. Ya, señor. Muy bien. Número 8. Ay, no, no me salió mi 8. Bueno, 8. Ahora, ya realicé la columna de unidades. Ahora me toca las decenas. Entonces solo voy a borrar mis palitos, chicos, para no confundirlos. Muy bien, entonces voy a realizar lo que son las decenas y digo, ya no puedo decir 4, porque recuerden de que él le prestó al 4, al gemelo, ¿verdad? Entonces él quedó un valor de 3 y digo, 3 palitos menos 1, 3 palitos menos 1, 3 palitos menos 1. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Vamos a hacerlo con los dedos. 3 menos 1. Levanten 3 deditos y luego bajen 1. Y me dicen cuánto les quedó. ¿Cuánto les quedó? 2. Muy bien, entonces vamos a colocar aquí el número 2. 2. Número 2. Y ahora
escribir. Juan, mira aquí. Vamos a colocar 28 y vamos a escribir marcadores. ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. Sí. Dejamos un espacio y ahora escribimos mar, 28 mar, escriban esto. Ca, marca. Vocales, marcado, tres, marcadores, eso es lo que tienen que escribir, chicos, marcadores. ¿Ya lo escribieron? 28 horas. Sí. Los chicos, ¿ya? Los chicos que ya terminaron de realizar estos ejercicios en matemáticas, cierren su libro. Porque ya terminamos. Ya me quedé ahí. Bueno, apúrese, mi amor, que no lo puedo estar esperando. Un poquito rápido, trabajemos. Ya lo terminé. Ya. Bueno, sí, los que ya terminaron, cierren su libro de matemática. Cierren su libro de matemática. Sí, ya terminaron, cierren su libro de matemática. Señor. ¿Ya, Milton? Ya estoy en la derecha, señor. Va, mi amor, esperemos a Milton un ratito, ¿sí? Bueno. Ya, señor. Miné. Muy bien. ¿Alguien todavía no ha terminado o solo Milton era el que estaba atrasado? ¿Todos terminaron? Muy bien. Sí, señor. Ah, bueno, ahora sí pueden encender su cámara. Yo también voy a encender la mía. Muy bien, entonces realizamos lo que son operaciones en matemática. Realizamos lo que eran adiciones y sustracciones. Es un poquito complicado poder verificar si es adición o sustracción, pero por eso ustedes tienen que leer. Si yo no entendí mi problema, lo tengo que volver a leer otra vez y saber qué es lo que se realiza. Si se realiza una adición o si se realiza una sustracción. Todos, por favor, me van a hacer con los dedos. Háganme el signo de la adición. ¿Cuál es el signo de la adición? ¿Signo de la adición? Muy bien. Angie, ¿qué significa adición? ¿Qué significa la adición? ¿Que nosotros vamos a agregar o que vamos a quitar? Angie, ¿qué significa el signo de la adición? Agregar. Agregar, que vamos a ir sumando.
Ahora, Milton, ¿qué significa la rayita en matemática? ¿Cuál? Una rayita, ¿qué significa? ¿Adición o sustracción? Sustracción. Sí. Muy bien, significa sustracción. Entonces vamos a decir, signo más, ¿todos haciendo el signo más? Signo menos. Muy bien, otra vez. El signo es casi como la T y la cruz. Signo más, chicos, signo más. Signo menos. Muy bien, entonces este es el signo de la adición. Y es el signo más. Este es el signo de la sustracción, signo menos. Signo más me indica que voy a sumar, que voy a agregar. Signo menos me dice que voy a quitar o que voy a eliminar. Hago pregunta. A ver, César, ¿qué significa este signo? ¿Que voy a sumar o que voy a quitar? Sumar. Muy bien. Camila, ¿qué significa este signo? ¿Que voy a quitar o voy a sumar? Quitar. Muy bien. Eso lo tengo que tener bien presente. Si yo no sé qué significa cada signo, entonces no voy a poder realizar mi operación. Ya saben, signo más, este es el signo de la adición y este es el signo más. El signo de la sustracción es signo menos. Muy bien, y vamos a cantar. Y yo voy a decir, si tú tienes muchas ganas de saltar, van a saltar. ¿Está bien? Bueno, se ponen de pie. Solo los que son abuelitos se quedan sentados. Los que ya tienen canitas, los que ya no pueden pararse, entonces quédense sentados. Los viejitos se quedan sentados. Bueno, yo no soy una viejita, ¿verdad? Entonces vamos a cantar. Entonces, si tú tienes muchas ganas de saltar, si tú tienes muchas ganas de saltar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de saltar. Si yo tengo muchas ganas de reír, si yo tengo muchas ganas de reír, bien. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de reír. Bueno. Escuche, si tú tienes muchas ganas de correr, todos corriendo. Si tú tienes muchas ganas de correr, si tú tienes la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de correr. Muy bien. Si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, tienes muchas ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de reír, si tú tienes muchas ganas de reír, si tienes la razón y no hay oposición, no me quedo con las ganas de reír. Muy bien, ahora sí nos sentamos. Nos sentamos y necesito que pongamos aquí el... Bueno, vamos a ver el tiempo. Vamos a sacar el folder de matemática, el folder negro. Todos con su folder negro. Con el folder negro, por favor. ¿Se recuerdan que estábamos trabajando la escritura de los números, verdad? Estábamos trabajando la escritura de los números.
y estamos aprendiendo cómo se escribe los números del 0 al 100. En este bloque no vamos a aprender, no los vamos a aprender todos, sino que hasta el último bloque nosotros los vamos a aprender. Entonces, vamos a seguir trabajando con la escritura de los números, pero antes voy a hacer alguna... Pero ya aprendimos hasta el 100. Sí, mi amor, pero ahorita nos toca la escritura. Es un repaso de todos los números. Estamos viendo cómo se escribe cada uno de los números. Voy a preguntarle, Ian, ¿me dice el nombre de este número? Ya se lo voy a mostrar. Porque yo quiero que se aprendan bien el nombre de los números. ¿Cómo se llama este el número, Ian? 12. Excelente. Guadalupe. Guadalupe, ahorita le voy a poner un número a Guadalupe. ¿Cómo se llama este número? 20. Excelente. Milton. Sí. ¿Cómo se llama este número? Dos. ¿Tiene su cámara apagada? No era que tenía sentido a la seño. Está apagada. 13. 13. Se trabó. Me enseñas la H, la H. Allí, ¿cuál es el nombre de este número? 21. Muy bien. Andrea. Sí, señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este número? 22. Excelente. Mañana vamos a seguir. Y abrimos nuestro folder de matemática, que es el negro. Bueno, ya. Y vamos a trabajar. Vamos a ver positiva. Bueno, ahorita se los voy a poner. ¿Se pueden observar? ¿Estoy presentando? Dice escritura de los números del 20 al 29. ¿Sí me escuchan, verdad? El primer número es el 20. O sea, el que estamos aprendiendo a escribir. ¿Quién lo escribió? Vamos con el siguiente número. Y el 2 y el 1 forman el número 21. Y entonces aquí dice B-I-N-T-1. 21. Vamos con los números gemelos. Lo hacemos con la hoja que usted no sé. Nosotros ya lo hicimos, quedamos hasta el número 21, ¿verdad? Señor, se te abó. Esto lo tiene que tener en su hoja.
de cuadros? ¿Cómo? Se había trabado la diapositiva. Ah, bueno. Luis Ángel, ¿cuál fue el último número que usted escribió? Que tiene su hoja. 25. 25, nos quedamos en el número 25. Bueno, entonces ya escribimos 20, 21, 22. ¿Dónde? También escribimos el 20. ¿Se dan cuenta ustedes? Como que estuvimos escribiendo lo mismo, o sea, esto de aquí se repitió y lo volví a escribir aquí y lo volví a escribir aquí. Y lo que agregué fue si era 1, si es 2 o si es 3. Aquí también volví a escribir. El 24. Pero vamos a ver el 24. Y aquí está el 4, 25, 24 y 25. Entonces aquí, por ejemplo, aquí solo volví a escribir de nuevo 20 y luego solo agregué 4. Y aquí dice, ¿sí? Chicos, apaguen el micrófono, no sé quién lo tenga encendido. Y aquí tengo 25. Ahora vamos a... con crayón rojo van a escribir el número 26 con rojo y el signo igual. 26 y el signo igual. 26 y el signo igual. Vamos a hacer el número 26, colocamos el signo igual y luego escribimos en letras B26. Esto es lo que van a escribir ustedes. B26. 26. Eso lo van a escribir en la hoja de cuadros, en la misma hoja que nosotros utilizamos el día de ayer, ¿verdad? 26. 26. Ahora nos quedamos de 26. 26. Bueno, solo vamos a escribir nada más ese número. Solo ese número vamos a escribir. Los demás después los vamos a escribir. Entonces, aquí tenemos los números del 20 al 26. Y tenemos también su escritura. Entonces, el único número que ustedes tenían que escribir es el número 26. Porque el resto ya lo hicieron. Entonces, tenían que escribir 26. ¿Todo lo hicieron? Sí. Solo eso vamos a hacer en el... En el folder, solo eso vamos a hacer por el tiempo, porque todavía tenemos que trabajar otras cosas. Entonces, cierran el folder, cierran el folder y lo dejan a la par. Muy bien, chicos, ahora vamos a trabajar el curso de comunicación y lenguaje. Curso de comunicación y lenguaje. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar la letra que aprendimos el día de ayer, que fue la B y la N. Entonces, ahora les pido de que abran su libro de comunicación y lenguaje y busquen la página 83. La página 83. Página 83. Ya, señor. Página 83. Muy bien. Y vemos tres imágenes. Ahora quiero que con crayón rojo usted encierre la blusa. Encierre la blusa con crayón rojo. Encierre la blusa. La blusa. Lo van a encerrar de color rojo, la blusa. ¿Ya? ¿Ya, señor? Muy bien. Y nosotros ayer aprendimos el sonido de una sílaba compleja, ¿verdad?
que es de la B y de la M. Vamos a repetir sonidos. El sonido de la B es como la abejita, que es... Y aquí tenemos la L, que su sonido es... Ahora necesito que con crayón rojo usted pinte el círculo donde está la bul. Con crayón rojo usted pinte el círculo de la bul. Pinte el círculo de la bul. Vamos a pintar el círculo de la bul. Círculo de la bul. ¿Dónde está la bul de blusa? Van a pintar la bul de blusa. Bul. Un color rojo. Bul de blusa. Bul de blusa. ¿Ya? Muy bien, entonces hemos trabajado lo que son tres sílabas complejas, que la primera fue la pl de pluma, la segunda fue la cl de clave, y la tercera sílaba compleja, el sonido que estamos aprendiendo es bl, bl. Ahora le voy a preguntar a Milton. Hágame el sonido, Milton, por favor, de esta sílaba compleja. Se le llama compleja porque tiene dos letras y está formada por una boca. A ver... Milton, hágame el sonido. Angie, haciéndome el sonido, por favor. Angie, haciéndome el sonido. Edgar, haciéndome el sonido. Gracias, mi amor. Ahora Edgar. Muy bien, entonces vamos a trabajar con la bl de blusa, la bl de blusa. Parece todas las niñas que tienen una blusa puesta ahorita. ¿Quiénes tienen puesta una blusa? Parece, por favor, pónganse de pie los que tengan una blusa puesta. Entonces, la sílaba compleja que estamos aprendiendo es la bl de blusa, lo que usted tiene. Entonces, lo vamos a recordar de una vez. Muy bien, y ahora, por favor, apaguen su cámara y voy a compartir pantalla. Y quiero que presten mucha atención. ¿Ya pueden observar lo que estoy presentando? Cámara. Sí. Muy bien. Sí. Bueno. Sí. Entonces aquí vemos una blusa y está la bl de blusa. Y aquí yo coloqué en cada uno de los renglones la bl mayúscula y minúscula, en letra script y en letra cursiva. Quiero preguntarle a Guadalupe, ¿le costó hacer la bl minúscula en letra cursiva? ¿Le no. Costó, no. ¿No le costó? No. A no. Ver, qué alegre que no le haya costado. Entonces, recordemos que la bl minúscula en letra cursiva no le costó. Ay, me alegra mucho porque... hay algunos niños que a veces les cuesta hacer la bul, pero recordemos que es un lacito o una L. Y hacemos aquí una ruedita y hacemos la L. Así es como la tenían que trabajar. Muy bien. Y entonces aquí vemos la bul de blusa. La bul de blusa. Muy bien. Ahora vemos que de nuevo está la bul. La bul, y aquí dice blusa. Y vemos la bl mayúscula y minúscula en letra script. Esta es la letra script, es la letra fácil. Bl mayúscula, bl minúscula. Vamos a utilizar la bl mayúscula para poder escribir el nombre de personas, o por ejemplo, cuando estemos escribiendo una oración. Si de primero va la bl, va a ser con mayúscula. Entonces aquí vemos la bl mayúscula, bl minúscula. Ahí vemos una blusa, y aquí dice blusa. Muy bien. Ahora vamos a unir a las cinco vocales con la bl. La bl y la a, escuchen chicos, quiero que me presten atención. La bl y la
A dice bla, bla. Voy a encender mi cámara. Solo yo voy a encender mi cámara, ustedes no. Y se van a fijar cómo yo lo voy a hacer. ¿Está bien? Quiero que estén bien sentados, que presten atención. Nada de tener juguetes encima de la mesa. Ahorita vamos a prestar atención porque estamos recibiendo clases. Entonces, todos prestando atención. Entonces, la bull, fíjese cómo yo lo voy a hacer. Míreme, por favor. La bull y la A dice bla. A ver, repita. Bla. Bla. La bull y la I dice bli, blow, blow. La bull y la E dice ble. Repita, por favor. Ble. La bull y la U dice blow. Entonces aquí, de cada una de las letras, ¿qué pasó? ¿Alguien me habló? Ahora lo voy a representar en letra cursiva. Y hago el bastoncito. Hago las dos pancitas, uno y dos. Y luego, ¿qué más voy a hacer? Voy a hacer la L. Aquí dice bl. Ahora lo voy a hacer en minúscula. En minúscula. Y hago la B de bebé. Luego hago la L. Y entonces aquí dice bull, bull. Recordemos, chicos, que la B en letra script, la B siempre le pone atención a las vocales. Miren, la B siempre le pone atención a las vocales. Y es muy atenta con ellas. Entonces, la carita siempre va a estar mirando a las vocales. En cambio, la D sí le da la espalda, no les pone atención a las vocales. Entonces, ya saben que la B, ahora solo voy a utilizar la minúscula. ¿Cómo se hace, chicos? Pues para formar bla, 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 bla. Es de la siguiente manera. ¿No? En el reglón. Y ahora lo voy a unir con cada una de las vocales. Aquí dice bla, a, aquí dice ble. Vean cómo voy a escribir ble. La es más chiquita. Luego sigue bli, luego sigue blo, luego sigue blu. Así es como vamos a ir tomando de las manos esta sílaba. Entonces aquí dice bla, ble, bli, blo, blu. Lo presenté en letra cursiva, en minúscula. Ahora le voy a preguntar a Camila. Leamos la primera sílaba. ¿Qué dice aquí? Bla. ¿Qué dice aquí, Camila? Bla. ¿Aquí? Bli. ¿Aquí, mi amor? Bli. Blo. Aquí. Blo. Blo. Blo.
Ble, aquí dice ble. Entonces, chicos. Ble, es que no se movía eso, sí. Tal vez se trabó. Eso está trabando mucho. La pul. Véame, por favor. Quiero que presten atención. Sí, señor. Voy a apagar la cámara mejor. Tal vez porque tengo la cámara encendida. Voy a volver a repetir otra vez de nuevo. Prestemos mucha atención. Bueno, entonces aquí dice la bl y la a dice bla, todo repitiendo, bla, la bl y la i dice bli, la bl y la o dice blo, la bl y la e dice ble, y la bl y la u dice blu. Ahora necesito que sea cuaderno celeste. Cuaderno celeste. Pueden encender su cámara. Ya no estoy compartiendo la. No estoy compartiendo pantalla ahorita. En el cuaderno celeste hacemos las planas de bla, ble, bli, blo, blo. Sí, van a sacar el cuaderno celeste, lo van a abrir. Y van a buscar las sílabas de bla, ble, bli, blo, blo. En letra script y letra cursiva. Búsquenlo, por favor. Cuaderno celeste. Entonces necesito que ahorita trabajen. Y cada vez que estén realizando una sílaba, van a repetir bla, blu, blo, ble. La otra es la otra. La otra hoja. Bla, ble, bli, blo, blu. Vamos a trabajar. Bla, ble, bli, blo, blu. Señor, yo ya hice eso. Ya le hice, señor. Va, pero no nos podemos adelantar. Porque si no entendemos, después no entendemos. Entendemos qué dice ahí. Entonces esperemos a los demás. El semáforo está de color verde. El semáforo está de color verde. Entonces quiere decir que tienen tiempo para trabajar unos cuantos regalos. Ya tengo. ¿Qué tenemos que hacer, señor? Hacer la plana de bla, ble, bli, blo, blu. Cada vez que lo estén haciendo, repitan. Bueno. Bla, ble, bli, blo, blu. Trabajando, por favor, chicos. Bla, ble, bli, blo, y blue. Yo no sé si se los puse en orden, si no vayan viendo qué dice ahí y van uniendo la bull con la I, dice pli. Tienen tiempo todavía para trabajar. Ya voy en letra cursiva. Letra cursiva. Señor, yo ya hice la plana. Letra escrita. Va, mi amor, entonces esperemos que los demás terminen, ¿sí? Trabajando, mis amores lindos.
Van repitiendo. Señor, ya terminé letra fácil. Ya terminé letra fácil. ¿Ya terminó? Señor, ¿en dieta difícil también? Muy bien, esperemos a los demás. Pero recuerden que lo tienen que hacer bien. Señor, letra cursiva también. Sí, no, letra escribe y letra. ¿En dieta cursiva, señor? Sí, mi amor, letra cursiva. Sigan trabajando, chicos, un ratito. Ya, señor. Ya, señor. Muy bien. Color rojo. ¿Quiere decir de qué? Nos vamos a detener. Señor, nos vamos a detener. Claro. Ustedes van a realizar la tarea. ¿Sí? Entonces van a hacer lo que no terminaron. Entonces, ahora sí, voy a presentarles de nuevo la diapositiva. Ya vamos terminando, chicos. Pero yo quiero que me presten atención. Señor, se llama muy bien, si pueden ver. ¿Cómo? Señor, se llama Toribio. Sí, pueden cerrar su libro. Y Edibio de Armando. Sí, mi amor, vaya al baño. No sé quién me está diciendo, vaya al baño. Bueno. Ahora cierren el libro si quieren. ¿Cómo? El libro de comunicación no se llama. Si quieren lo pueden cerrar. Bueno, entonces aprendimos sonido de bl. Entonces aquí dice bla, bli, blo, ble, blu. Vamos a volver a repetir. Ahora ustedes van a repetir juntamente conmigo. Y dice bla, bli, blo, blo, blu, ble, blu, blu, blu. Aquí dice blu. 1, 2, 3, 4, 5. No está. Las 5 vocales. ¿Aprendiendo? ¿Qué pasó, mi amor? Dice aquí, dice bla, bli, blo, ble, blu. Aquí está en letra script y estoy tomando la minúscula y en letra cursiva estoy tomando las minúsculas. Y recordemos que la B en letra script, la B siempre le pone atención a las vocales, siempre mira las vocales. En cambio, la D es totalmente diferente, porque ella sí le da su espalda a las vocales. Entonces aquí dice bla, bli, blo, ble, blu. Muy bien. Ahora,
vamos a intentar leer algunas palabras con bl. Y van a leer juntamente conmigo. Entonces aquí dice mu e ble. Dice mueble. Y aquí dice pueblo. Aquí dice pueblo. Vamos a leer la otra. Y aquí dice T doble R. Como dice rible. Dice terrible. Ahora le voy a pedir a Edgar que encienda el micrófono, por favor. Edgar, encienda su micrófono. Sí. Y vamos a intentar leer una palabra. Entonces leamos esta, por favor. Si quiere, lo puede hacer despacio. Mueble. Muy bien, gracias, mi amor. Diego, encienda el micrófono y vamos a intentar leer una palabra con bl. Después ya, señor. Sí. Aquí, mi amor. Aquí, Diego. Pueblo. Gracias, mi amor. Pueblo. Ahora, Milton, va a leer esta palabra. Ya después yo, señor. Terrible. Ble. Recuerda que tiene que hacer el sonido de la B y de la L. Entonces dice terrible. Ahora, Andrea, ayúdeme, por favor, a leer esta palabra. Despacio, ahorita despacio lo van a hacer. Hablar. Por favor, César, ayúdeme a leer esta palabra. ¿Cuál, señor? Tableta. Muy bien. Ahora me ayuda Camila. Sí. Aquí, mi amor. Público, muy bien. Ahora me ayuda Angie. Ayúdame, por favor, a leer esta palabra. ¿Cocina? Esta, mi amor. Sublime. Sublime. Bien. Ahora me ayuda, vamos a, Andrea, ah, no, Andrea ya participó, ¿verdad? Vamos a ver quién ha participado. Yo todavía no, señor. Yo, señor. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Blanco. Blanco. Y se trabó. Blanco. Bien. Sí. Sí, siempre lo podemos hacer. Eso siempre lo pude hacer. Ángel. Bueno, ahora por favor, Luis Ángel,
Vamos a leer la palabra que yo voy a señalar, ¿está bien? Aquí dice... Doblar. Luis Ángel. Doblar, señor, ya. Ahora le toca a Ian. ¿Aquí qué dice? Niebla. Sí, amor, ya. Doblar. Ahora le toca a su compañero Ian. Niebla. Niebla. Bla. Muy bien. Mañana vamos a seguir trabajando con esta sílaba. Entonces ahora me toca preguntar. Todos atentos con su cámara encendida. Sí, ahí está. ¿Cámara encendida? Pregunto. Camila, la bul y la i, ¿dice? Camila, la bul y la i, ¿dice? Muy bien. Ian, la bul y la a, ¿dice? Bla, bla, bla. Muy bien. Guadalupe, la bl y la o, ¿dice? Bló. Santiago, la bl y la e, ¿dice? Santiago, la bl y la e, ¿dice? Ble, ble, ble. Ble. Diego, la bl y la o, ¿dice? Bló. La bl y la o, bló. Milton, la bl y la a, ¿dice? Bla. Bla. Muy bien. Ahora ya terminamos el... Ya no vamos a realizar el dictado, chicos, por el tiempo que tenemos. Entonces, mañana vamos a realizar el dictado. Cierran el libro de comunicación y lenguaje. Y vamos a trabajar ahorita el curso de medio social y natural. Eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Todavía nos quedan 10 minutos. Yo no puedo ir al baño. A ver, quiero que todos presten atención. 10 minutos queda. ¿Presten atención? Sí, nos queda poquito tiempo. Pero yo quiero que en este tiempo que nos queda, que prestemos atención. Muy bien. ¿Se recuerdan que ayer trabajamos lo que... A ver, chicos, prestemos atención. Ayer trabajamos lo que eran las fases de la luna, ¿verdad? Y dijimos que las fases de la luna son las diferentes iluminaciones que presenta nuestro satélite. Y el satélite del planeta Tierra se llama luna, ¿verdad? Y ya sabemos que la luna gira alrededor de nuestro planeta, que se llama Tierra. Y aprendimos cuatro fases de la luna. ¿Se recuerdan de las cuatro fases de la luna? Sí. Voy a volver a hacer un repaso. Así rápido. Muy bien, entonces sí pueden ver lo que estoy presentando, ¿verdad? Vemos lo que es las cuatro fases de la luna. No solo estas fases existen otras, pero las que más aquí son estas cuatro fases. Entonces, escuchen por favor, aquí está la luna nueva, es cuando nosotros no la podemos ver. Cuarto creciente, que tiene forma de una D y solo se puede ver la mitad. Luna llena que podemos verla completa. Y vemos también cuarto menguante, que solo vemos la otra mitad. Y dijimos que la otra tiene forma de una C de casa. Esas fueron las cuatro fases que yo ayer expliqué. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Esto fue lo que nosotros vimos ayer. Y hoy le va a quedar un trabajo a usted. ¿Qué es lo que va a hacer? Hoy en la noche va a mirar al cielo y va a ver en qué fase está la luna. ¿Está bien? Todos van a salir en la noche y van a ver en qué fase está la luna. Si usted no sabe en qué fase está la luna, entonces su cuaderno, porque ahí usted pegó las cuatro fases de la luna, y entonces usted puede ver si es cuarto menguante o luna llena o luna nueva. Ahora vamos a trabajar otro tema que ya lo habíamos trabajado. Vamos a hablar acerca de los meses del año. Señor, y quiero decirles que los meses del año lo podemos... ¿Cómo? Voy al baño. Demora, púrese, porque yo voy a continuar con mi tema. Está bien porque nos queda poco tiempo. Si quiere, vaya al baño.
Entonces, los meses del año nosotros lo podemos observar en un calendario. Miren, chicos, yo aquí tengo un calendario. Y tengo el calendario del año 2021, de este año. Y nosotros podemos darnos cuenta de que en el calendario aparecen los meses del año. Y sabemos que un año está formado por 12 meses, que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, un año está formado por 12 meses. Quiero decirles que cada uno de los meses, algunos traen 30 días, otros traen 31 días, otros traen 8 o 29. Primer El primer año se te abó es del año se llama enero y enero tiene ¿Qué? Señor, se trabó. Los meses del año son dos. La sonista, sí. Sí, son 12 meses. Señor, desconéctese para que así pueda recuperar más internet. Y el mes más corto. ¿Alguien que me ayude? Yo, señor. Yo, señor. Yo le quiero ayudar. Señor, se está tardando mucho. Vamos a seguir trabajando. Señor, ¿cómo se la puse de mi hermano? Señora, va a hacer la clase de mi hermano. Señor, ya se está acabando. Poco tiempo.
Se llama como esa la clase de mi hermano. Entonces, desconectate, pues. Adiós, ya comenzó. Andy, mira, vas a mi mani. Ah, la señora me mandó, creo, otro link, no sé. A ver, voy a revisar el WhatsApp. No. No ganó ninguno. Sí, ya me di cuenta. Vamos a ver. Yo quiero ser el profesor. Yo quiero ser el profesor. ¿El señor no está? Yo quiero ser el profesor. Hola, hoy les voy a enseñar el ciclo solar. Oigan. Deja a tu perrito. Yo quiero ser el maestro. Yo quiero ser el maestro. Nadie. Peña tiene su micrófono apagado. No lo tiene abierto. Entonces, ¿quién es el profesor? Yo. La maestra, pues. Yo voy a hacer. Saquen su libro de comunicación y lenguaje. ¿Página qué? Página 111. Pero todos encima en la cámara. ¿Te recuerdas que era 84? Qué divertido. Mejor. ¿Cuatro de ellos? Cuaderno. Vamos a trabajar. Saquen su cuaderno de... De planas. De planas. No de planas. Dije de planas. Ya, profe. Y todavía. Y hagan sus tareitas para que ya no ya las tengan que hacer cuando sus papás les digan. Sí. No. Oh, no vaya a regañar. Es que, profe, ya las hice todas ayer. Pues, entonces, el problema de matemática. Página 1, 10, 8. Página 59. ¿Qué página? No, esa no. ¿Dónde está la ría? ¿Cuál? ¿Dónde está la 69? ¿Qué? La ardilla con la bellota. Todos van a pasar a leer. ¿Qué página es? Van a leer. De comunicación y lenguaje.
¿Pues dónde está? ¿Pero qué fácil es? Hagas que tienen que leer. Vamos a leer algo. Miren, van a leer la de la gris. Van a leer la gris. La gris de globo. Pero esa es. Pero ese es este. En el libro de comunicación. No es el de matemática. Les dije que vayan ahí, ¿verdad? ¿O no? Y en de comunicación. Sí. Ah, bueno, entonces disculpe. Todos enciendan la cámara. Así no me jana. Ángel, ¿ya tienes la página? ¿La página 83? 83, profe. ¿Esta? 83. ¿Cuál? Sí, esa. Lean la gui. Primero Luis Ángel. Globo, lean la gui. Globo. Mueble. Pueblo. Terrible. Hablar. Tableta. Tableta. Público. Público. Blanco. De hablar. Una a la vez. Yo quiero ser el profesor. Muévele. Está bien, que sea Santiago, que sea el profesor Santiago, ¿sí? Señor, yo también.